Barra y Mala. Estos tipos tienen siglos siendo los mejores, haciendo todo bien. Se la enviaron a pile gente, a Herodes. A Judas, el de la 30 moneda. Y hasta el alemán del bigotico. Hacen su trabajo mejor que nadie. Como dicen los franceses, eran la crème de la crème. Cosa de Dios, cayeron aquí en Quiqueya la Bella, y ahí fue que todo se jodió. Pobre Israel. Quiqueya la Beautiful. Este campito de la mierda está lleno de ladrones, habladores, tecatos y gente rara. Material de sola para que el diablo siembre lo que él quiera sembrar. Ahora, es verdad que hay su gente live, su gente que hacen su vaina bien. Pero mis hijos, ustedes saben que la maldad no va a permitir eso. La maldad no descansa y vive de engaño en engaño. Y estos dos, de que buscando el perdón conmigo, qué vaina, ¿eh? El fuerte puede acabar con todo esto ahora mismo. ¿Está conmigo? Pero les gusta el jueguito. Tú sabes que son igualitos que ellos. Pensado en cómo sería volver. El remedio de Luciano. Diablo, la cosa que hacemos. Seguimos intentando cualquier cosa. O nos pasamos una eternidad aquí. ¿Y si lo estamos haciendo mal? Mal. Solo tiene que volver a soñar. Y no olvidamos de Luciano. Como dice el dicho, cuando Dios quiso ser hombre y el diablo se había hecho mujer, ¿es así o es al revés? Ah, qué sé yo. Corazón del bueno, pregúntale, enséñame, dime.
Arra, papi. Te he dicho mil veces que no me traiga botella de la calle. Eso me trae problemas con el tuyo este que me quiere arrancar el caco. ¡Francori! Si el zorro se quiere que te doble la cabeza en tu propia sangre, coño, estate quieto. Mira, quítame el maldito carro que me tienes ahí afuera en la puerta. Esto me está dañando el negocio, me trae mala suerte. ¡Zafa! ¿Y Titi? ¿Saluda? Por lo menos. Noche y bailaba yo solito contigo. Dos potes al cuarto de ti. Está ocupado con un cliente. Tú sabes algo rápido. Dos jamaquiones y muerto ese perro. Pero tengo una carajita blanca que vino del Cibao que está como él. La manda a buscar. Titi, ahora. Está bien, Titi. ¿Y tú, mala? Sí, hombre, dos potes. Insoportable. Man, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo estoy aquí para ayudarlo a ustedes, papá. ¿Cómo hace todo? ¿Cuándo va a ser efecto tu remedio del perdón? Paciencia, mi querido Mara. Paciencia, viejo. Yo no sé. Tú eres el mayor, me sabes. 30 años de paciencia. Oye, dije que yo no sé. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero ¿sabes qué? Yo siento que falta poco. Después de tantos años. El tiempo que sea.
esto qué hicieron? Violadores, asesinos, gente desafinada, viejo. ¿Te quiere quedar aquí? Somos tú y yo. Vale. Ya. Ahora, yo entiendo a Rael y por qué se deculó. Es difícil tanto año trabajando para allá arriba, haciendo la vaina bien de bien. Y cuando él quiere algo para él, no lo puede tener. No, con un soldado, con una vaina, sirviente será. Y más con todas estas tentaciones que hay aquí. Después que uno se une trujada, bailando bachata con una de estas malditas y dos potes romo, no digo yo de carriarse. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Pobre Calvito. Pensaba que podía ayudarlo con el remedio ese. Infeliz. Por eso fue que yo tuve que meter mano. Tenía que hacer que yo abriera los ojos. ¿Tú te imaginas ese tipo metido en familia? Eso había que tumbarlo, pero ya, right now. Yo necesitaba que ellos trabajaran para mí, para que vieran la vaina diferente. Y qué mejor forma que hacerlo enojar con papá.
Agua bendita. ¿Y ahora? ¿A dónde? No sé. Los sueños dirán.